pues estamos en Casa Botines de León, en el Modernista de Ezequiel, donde después de 3 años, por fin, se celebra la gala de entrega de premios de la Academia Leonesa de Gastronomía. El sitio es espectacular, los premiados son de lo mejorcito que hay en la gastronomía leonesa, y vamos a ver esta cena, que va a ser una maravilla. Don José Cañedo, presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía. Hoy es el gran día de la Academia, ¿no? Después de 2 años. Gran día, desde luego, porque hemos recuperado otra vez el antiguo formato de cena de gala, que es mucho más bonito que lo que hemos tenido que hacer en la pandemia. Sí, 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 nada más. Tenemos un despliegue, cerca de 90 personas, una respuesta de los académicos, están todos, va a ser una maravilla, y los premiados, bueno, como siempre, lo mejorcito de León. Lo mejorcito, además, bueno, tenemos un salón precioso, los premiados están todos aquí con su gente, vamos, mejor imposible. Bueno, pues esto seguro tiene toda la pinta de ser el evento gastronómico del año, como siempre, dentro de la Academia. Sí, dentro de la Academia sí. Veremos a ver si a otra gente le da la importancia que tiene. La tiene, incluso no solamente la Academia, sino en León y León Provincia. Desde nuestro punto de vista, la Academia lucha muchísimo por la gastronomía leonesa constantemente, y estos actos se tienen que tener en cuenta, y el que no los esté viendo es que no está mirando a dónde tiene que mirar. Sí, por supuesto. Además, es que nada más claro que una entrega de premios de este tipo, para que se vea cómo está promocionando la gastronomía leonesa a la Academia. Vamos, está clarísimo. Los 4 premiados son 4 personajes gastronómicos 100%. Bueno, pues adelante con los faroles. Esperemos que nos salga bien. Allá vamos. Premio al mejor productor de este año por la Academia Leonesa de Gastronomía, Ramón Bodega, La Huerta de Fresno. Ya era hora. 27 años después, Agustín, pero yo creo que las labores que se hacen bien necesitan calma, necesitan tiempo para que se aposenten, para que no sean flor de un día, y también la gente, el consumidor, también necesita tiempo para entender que las cosas, la tradición gastronómica no debe cambiar. Entonces, para que la gente perciba, el consumidor perciba, el leonés perciba que no cambia, necesita tiempo para que se den cuenta. Porque además, la Huerta de Fresno no solamente son pimientos y son puerros, son muchos más productos, ¿no es así? La Huerta de Fresno es un ejemplo de trabajo con el producto de León. Da igual que sean legumbres, que sean tomates, puerros, hortalizas, da igual. Es simplemente un reflejo, una cristalización a través del tiempo de lo que se cultiva en nuestras tierras. Eso es la Huerta de Fresno. Muy bien, y además es una de las cosas que debemos de cuidar, y muy especialmente lo que es el campo, porque realmente el campo que tiene León no lo está pasando bien. Yo creo que el campo que tiene León no lo tienen otras provincias, Agustín. Tenemos mucha agua, tenemos sol y tenemos tradición, historia. Sabemos trabajar las tierras, sabemos hacerlas rendir. Tal vez, ojalá no peque de agorero, tal vez la provincia de León se vaya al final a bascular en una industria agroalimentaria, porque es que, desgraciadamente, desde que el carbón se nos fue, poco nos queda. Entonces, tal vez sea la agricultura y sus valores añadidos los bastiones que nos queden para reafirmar nuestra provincia leonesa. Muy bien, y como productor y agricultor, ¿qué les pedirías a las instituciones? ¿Qué tipo de ayuda necesita el campo leones? Pues mira, Agustín, voy a echar la risa. El tigre de Bengala hace mucho tiempo que fue declarada en vía de extinción, y hicieron una serie de parámetros para protección, para protegerlo. El agricultor leonés, el agricultor, necesita protección. ¿Y de qué manera la protección, señores? Nosotros solo la necesitamos. Ustedes direccionen a ver y vean los resultados, a ver si la gente se queda y sigue trabajando, o esto va para atrás. Si va para atrás, señores, no lo han hecho bien. O sea, hay que coger el buen camino. Y igual desde algunos sitios habrá que decirles qué cosas están bien y qué cosas están mal, porque ellos tienen termómetro de lo que está sucediendo realmente en el campo, ¿o no? Vamos a ver, el termómetro yo creo que le tiene todo el mundo, lo único que pasa es que hay que mirarle, hay que mirar la temperatura.
La Academia Leonesa de Gastronomía, que es el ente que tiene que valorar y dar a reconocer todas estas cosas, y la Guía Gourmet, todo este tejido que va alrededor de todo esto, son los que tienen que hacer la urdimbre para que el termómetro sea visible para todo el mundo. ¿Quién puede dar valor? ¿Quién tiene que ser el guía y el señor? El ente, la Academia Gourmet, la Guía Gourmet, tienen que ser los que cristalicen, los que den forma y valor a todo el valor tradicional. No es solamente depender de un político o de un funcionario, no puede ser. Tienen que tomar el pulso, tomar la temperatura a la gente todos los días. Y si lo hacen bien, reconocer. Y si lo hacen mal, pues también criticar. Perfecto. Para mejorar. Perfecto. Bueno, Ramón Bodega, La Huerta de Fresno, premio al mejor productor de la Academia de la Universidad de Gastronomía 2022. La Casa del Botillo, uno de los premios, como todos, importante, pero muy significativo, el mejor restaurante que ha sido del 2022 de la Academia Leonesa de Gastronomía, y que nos cuente esta experiencia de cómo habéis llegado, porque hasta aquí no se llega fácil. Habéis tenido que hacer un muy buen trabajo durante todos estos años. Bueno, nosotros llevamos un montón de tiempo, tanto en la Casa del Botillo como en otros sitios. En la Casa del Botillo, la verdad es que somos un restaurante muy conocido en la zona nuestra del Bierzo. Somos un restaurante de cocina tradicional, con los hábitos normales que tenemos y defendiendo un poco la gastronomía de nuestra zona. Hemos llegado a ser una referencia dentro de lo que es la cocina típica de nuestra zona. Muy bien, digamos que sois un restaurante referente dentro de lo que es el Bierzo y ahora ya dentro de lo que es León, evidentemente. ¿Qué destacaríais en vuestras cartas? ¿Qué platos son los que realmente la gente dice esto como aquí, esto en ningún sitio? Bueno, nuestro propio nombre nos lo marca. La Casa del Botillo, nuestro plato estrella, por decirlo de alguna manera, es el botillo. Aparte de eso, pues tenemos una amplia carta con muchísimo pescado, muchísima carne, tenemos una gran parrilla y fundamentalmente lo que te he dicho antes, defendemos un poquito la cocina de la zona y los productos tradicionales que tenemos en el Bierzo, lógicamente. Muy bien, pues para nuestros amigos y nuestras amigas que sepan que no hayan ido todavía a la Casa del Botillo, estáis tardando, os servirán allí y os atenderán estupendamente. Estamos con otro premiado, en este caso a la institución, que es la IGP de la Alubia de la Bañeza, León. Y tenemos al presidente de la IGP, que es Poli Castellanos. Buenas tardes, enhorabuena, lo primero. Bueno, pues muchas gracias por este reconocimiento que ha tenido esta academia gastronómica en pensar en un producto como son las alubias, que tantas buenas satisfacciones están dando a la ciudadanía. Pero bueno, desde la parte productora nunca esperábamos de que se reconociera ese esfuerzo que hacen los agricultores en obtener un producto con tanta calidad y que la gente lo tenga en cuenta y lo considere cuando está satisfaciendo sus apetitos. Hombre, igual los agricultores no lo notan, pero desde sitios como la Academia Leonesa de Gastronomía o la Guía Gourmet de León, se tiene muy en valor el trabajo que hacen los agricultores, porque sabemos que sin vuestro trabajo nuestra gastronomía se cae. Pues bueno, como tú bien dices, la parte productora, los agricultores, no somos conscientes de que hay personas que por detrás están valorando lo que nosotros con tanto esfuerzo nos cuesta sacar y producir para que después la gente lo deguste en sus momentos delicados, en sus momentos de satisfactorios. Vamos. Claro, y incluso que sepan las variedades que tenemos de alubia, porque que sepan nuestros amigas y amigos que tenemos 4 variedades de alubias de la Bañeza León, de la IGP, que son la alubia riñón, la alubia pinta, la alubia plancheta y la canela. Pues desde aquí lo que tenemos que hacer, Poli, un llamamiento a que en León consuman los productos nuestros, que
consuman estas alubias, ¿no es así? Que se consuman productos de cercanía que están en boca de todos está ahora mismo, y bueno, pues eso repercutirá en la provincia de León, porque todo lo que queda en la tierra se vuelve a poner en circulación para toda la gente de la provincia. Así es nuestra economía. Pues amigos y amigas, ya sabéis, alubia La Bañeza León es lo que hay que consumir. Bueno, este un premio muy entrañable de la Academia, María Antonia Escapa, Toñi Escapa, una institución dentro de una institución que ha venido con un montón de amigos a recibir este premio, que realmente es un premio que se te da con el corazón. Y yo lo recibo con el corazón, un agradecimiento sumamente especial. Ni me lo esperaba, ni me lo pensaba nunca, pero la verdad es que cuando me han llamado desde la Academia para decirme que yo era el personaje del año, digo, ¿yo personaje? Digo, si ahora voy motorizado, o sea, como que no me pegaba, pero para mí también supone hasta una inyección de vitalidad. Y si hasta el momento siempre he sido defensora, ya donde vaya, sobre todo el chorizo que digo, pero dejar solo sepa de pastillas y a mí darme el chorizo de León, que me anima más. Quiero decir, si siempre he sido defensora, pues ahora con más motivo. Si se puede hacer algo más, vale. Evidentemente, eres una lanza además de los productos leoneses en Madrid, porque tienes un restaurante donde defiendes el producto leonés dentro de León y fuera de León. Sí, defiendo primeramente el producto leonés, porque me parece que es una provincia extensa, preciosa, con unos productazos maravillosos, que además yo soy muy de cocina tradicional. Yo aprendí de mis tías, de mi madre, mi padre también. Y entonces, claro, tenemos una serie de cosas que hay que aprovecharlas al máximo, y que con poquito que se le haga, porque es fácil. Esa es la gran ventaja, ¿no?, de nuestra cocina, es fácil. Simplemente es cuestión de paciencia, cariño y tiempo. No, o sea, no tiene... A poco que le hagas, cualquier cosa va a estar excelente. Eso seguro. Bueno, amigos y amigas, Toñi Escapa, uno de los corazones de la gastronomía de León y, por supuesto, de la Academia Leonesa de Gastronomía. Gracias, muchas gracias a ti. A vosotros siempre. Yo fui un poco pionera en esto, después la vida cambia, circunstancias cambian, pero a León siempre lo llevo en el corazón, siempre me llevo mi Virgen del Camino, como que me protege, y la verdad agradecidísima a la Academia, que además estáis haciendo una labor increíble, pero súper increíble, que todo el mundo debería de conocer más, admirar más. Muy bien, muchas gracias, Toño. A ti.